La entrada de Magda Rodríguez a Televisa ha traído innumerables cambios para la empresa y sobre todo, para el programa Hoy. En la primera emisión del matutino a cargo de Magda, una de las grandes críticas de la audiencia fue que la productora había llevado de cantante invitada a su hija Andrea Escalona, quien formaba parte de la plantilla de actrices y conductoras de Televisión Azteca. Ahora Magda Rodríguez y Andrea Escalona vuelven a dar de qué hablar, pues recientemente se iniciaron las grabaciones de la telenovela en la que la hija de la productora de Hoy será la protagonista. Andrea Escalona dará vida a una luchadora en la telenovela y mañana será otro día. Papel que a muchos no les hizo gracia, pues aseguran lo obtuvo por las relaciones de su madre en Televisa. Lo que es un hecho es que la actriz se ha preparado mucho para esta producción, pues ha tenido que conocer a detalle el mundo de la lucha libre para poder aprender las principales técnicas de dicho deporte. Me ha costado mucho insomnio, mucha onda de no lo voy a poder lograr. Y ya me veo bien, y ya ahorita me da como un segundo aire porque me pongo el traje y ya le quiero andar pegando a la gente, indicó la actriz en entrevista con Televisa Espectáculos. Escalona dará vida a Lidia y comparte créditos con Diego Olivera, Angélica Vale, Alejandra Barros y Emanuel Palomares. El melodrama comenzará transmisiones a partir del 16 de abril a las 16:30 y representa el primer proyecto de Escalona en Televisa, luego de que recientemente su madre y ella se unieran a las filas de San Ángel. Aunque Escalona asegura que está empezando desde abajo, muchos no piensan lo mismo. Yo estoy entrando humilde, ganándome mi lugar, dispuesta a ganarme mi espacio. Yo siempre a Televisa lo vi con mucho respeto, con mucho amor.